gente que se dedicó a hablar, a prácticamente soltar tontería y media. ¿Cuál sientes que fue uno de los detonantes para acabar con esa relación? Ay, es que fueron muchas cosas. ¿Cuál fue el más fuerte? ¿Infidelidad, quizás? Hay uno más fuerte, pero dejémoslo en la infidelidad porque más adelante. ¿Más fuerte que la infidelidad? Ok. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ok, ok. Bueno. Existen varios, como tú dices, una relación nada es fácil. He conversado con bastantes personas que ahora mismo están casadas, que están haciendo su vida. Y como tú dices, hay que ceder a veces. Para uno estar en una relación hay que ceder, hay que intentar adaptarse a la otra persona. No hablemos entonces tanto de lo malo. ¿Qué era lo más bonito que podías vivir con John Valverde también? El hecho de aprender y prácticamente que me haya enseñado toda la cuestión de este mundo de redes sociales. Yo aprendí muchísimo con él y sigo aprendiendo. O sea, ese fue prácticamente lo bueno. No todo fue malo, obviamente. Como digo, me adapté a su mundo y obviamente agarré muy buenas costumbres. El hecho de la autoeducación, el hecho de siempre como que estar pendiente de qué es lo que pasa, qué puedo hacer, ser más proactiva. Entonces, sí. Cosas muy buenas. Por acá hay una que dice: duele más las palabras sin conocer lo que me pasaba. ¿A qué te refieres con? Creo que eso ya va más en la cuestión de las personas que opinamos. O sea, hay gente que se dedicó a hablar, a prácticamente soltar tontería y media, por así decirlo. Pero abrimos un paréntesis ahí. Dice: más que los golpes. O sea, ¿sientes tú que afectaba más, te llegó a afectar más cosas que hablaban que cosas que en realidad pasaban con tu pareja? Creo que ambas. 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 Cuando hablamos de gente que se metía, ¿hablamos de los seguidores? Sí, también. Sí, siento que los seguidores en su punto pueden llegar a ser muy tóxicos, ¿no es cierto? Bastante. Demasiado. Dice: así es la vida. Llegué. Aquí ya me perdí. Está bien, ¿no? Es que no sé si la letra. Así es la vida y el tiempo te pagará con creces. Y el tiempo te pagará con creces. Usted no le está deseando el mal, solo le dice que el karma quizás llegue a su vida. Quizás él y Huaminga hacían un buen equipo, veía yo, junto a John Valverde. Cosas que, bueno, no funcionaron en realidad. Eli, hay una pregunta que yo la tengo acá y todo el mundo la está haciendo. John Valverde en una entrevista recién la dijo y dijo: lo que se ve no se pregunta. Hay una página que se encarga de difundir mucha información que a veces no es la correcta, a veces no es información verídica, a veces es información que se inventan y tergiversan las cosas, hacen que la gente como que se aloque un poco, por eso a veces son los malos comentarios. Y yo he estado en varios de tus live en donde hay gente que ataca demasiado, o sea, y es como que hoy aguanta.